Hola a todos. Bienvenidos a Destellos. Hoy la reflexión en la que nos basaremos será sobre el poder de la diversidad y cómo transformar el mundo desde la conciencia de unidad. Pero antes de proseguir, hemos de recordar y tener siempre presente que para poder comprender los destellos hay que tener presente, valga la redundancia, de hacerlo desde la conciencia de unidad, de la comprensión de que todo está interconectado. Los destellos no pretenden llegar a ninguna conclusión. Por lo tanto, cada uno tiene que ir integrando esa reflexión y eh, cada uno la verá o la comprenderá desde un punto de vista. Pero todo está perfecto, porque todo es una especie de evolución, de ir abriendo nuestra mente a esa conciencia de unidad eh, que está atrapada en esa conciencia dual en que todo está separado, cuando en realidad todo está interconectado, como hemos visto. Eh, muchísimas veces y he explicado en muchas ocasiones. Por tanto, la reflexión de hoy es la siguiente. La diversidad es riqueza, la uniformidad es pobreza. La reflexión vital se basará básicamente en nuestra percepción y nunca tenemos que olvidar que nuestra percepción está condicionada y que nunca es verdad. O sea, no vemos las cosas como son, sino como realmente somos y, es, y estamos proyectando constantemente uh, esta programación inconsciente que hemos heredado desde el inconsciente colectivo, desde el inconsciente uh, familiar y obviamente el personal. Entonces, empecemos con una reflexión para mí que es fundamental en, en la, el día de hoy. ¿Te molesta cómo visten, hablan y se relacionan otras personas en tu mundo? ¿Has observado tus reacciones cuando percibes otras formas de rezar y de vestir, por ejemplo? ¿Te gustaría que un jardín solamente tuviese rosas o margaritas? Una de las cosas que tenemos que comprender es que la naturaleza en sí misma es el esplendor de la diversidad. Ella nos muestra constantemente las infinitas posibilidades de manifestación, la capacidad que tiene la naturaleza de adaptarse a diferentes ambientes. Pero nuestra ceguera, nuestro rechazo a otras maneras de vivir y de concebir la experiencia, solamente está manifestando nuestra conciencia cerrada, como llevar unas orejeras de burro. Por lo tanto, vamos a, a tomar conciencia de que detrás de esa ceguera hay un miedo a todo aquello que percibimos como diferente o a todo aquello que no conocemos. El gran problema siempre se basa cuando hay una imposición de unos, de una minoría, sobre una mayoría, una imposición de ideas y creencias. Por ejemplo, el fascismo versus el comunismo. ¿Eh? Dos polaridades, pero que al final es exactamente lo mismo. Son unas imposiciones de ideas, el control absoluto y sobre todo odian la diversidad. Y eso se refleja, obviamente, en nuestra vida cotidiana, en nuestro pequeño mundo. Por lo tanto, vamos a hacer una reflexión para mí muy potente. Aquello que quisieras para los demás, por ejemplo, que desaparecieran. Te pregunto, ¿cómo verías que otra cultura quisiera que tú desaparecieras? Cuando digo desaparecer, no que desapareces como persona, Sino que desaparezca tu forma de ver y entender la vida, tus rezos, tus tu religiones, tu forma de vestir. En definitiva, esa diversidad de la que hablaba antes. Por tanto, mi reflexión es: ¿cómo verías que otra cultura quisiera que tú desaparecieras o dejaras de hacer aquello que realmente te gusta hacer y que has aprendido a hacer desde los albores de los tiempos? ¿Okay? Entonces, la pregunta que viene enseguida es: ¿cuál es la, la, la solución? Pues para mí la solución es desarrollar la flexibilidad mental. ¿Qué debemos de entender por flexibilidad mental? ¿O cuál es la cualidad de la flexibilidad mental? Pues es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptar nuestra conducta y pensamiento a situaciones novedosas, cambiantes o inesperadas. El gran recurso es la adaptabilidad. O sea, lo que nos hace desarrollar la metacognición, que es tener la capacidad de darnos cuenta de que, de que no tenemos razón, bueno, tenemos nuestra razón, pero nos abrimos a, a otros razonamientos. Esto en emociones. se llama lo que se llama la autoindagación, o sea, la autoindagación es comprender que mi forma de ver y entender el mundo, o sea, mi percepción, tiene que ver con una, una información inconsciente, por lo tanto, no estoy viendo las cosas como son, sino como las estoy interpretando. Cuando yo soy capaz de razonar de observar mis pensamientos y de cuestionarme mis verdades y mis percepciones, y sobre todo de desarrollar la conciencia de unidad, de comprender que siempre estoy frente a mí mismo en la otra polaridad que siempre llamo, llamo lo contrario, cuando en realidad es lo complementario. Solamente haciendo eso, tengo una flexibilidad mental, o sea, mi, mi cerebro, mis neuronas se adaptan a esa forma de ver y entender la vida y por lo tanto gano eh, en muchos aspectos a nivel mental a nivel de paz interior y, obvia, y obviamente también de salud física por lo tanto una de las claves de, para desarrollar la flexibilidad mental es ponerse en el lugar del otro ¿okay? por lo tanto eh, es el hecho de pensar qué haría si estuviese en el lugar del otro siempre es este, sin llegar a ninguna conclusión ¿eh? uh, realmente mmm, Ponerte en el lugar de otro, que es como cómo ve, ven la vida las otras personas y cómo entienden la vida otras culturas, ¿no? De hecho, uh, alguien dijo, no me acuerdo quién exactamente, dice, si realmente quieres comprender una cultura, lo primero que tienes que hacer es hablar su idioma. De hecho, en las tribus africanas, uh, se les enseña a los niños, o se les enseñaba a los niños, primero hablar su idioma. Segundo, hablar el idioma de la tribu enemiga. Porque para ellos era, eh, hay, que, hay que tener siempre abierta la posibilidad de conocer al otro para, para relacionarse y, y obviamente posibilitando una comunicación que se llegue siempre a un acuerdo. Pero fíjense bien, ¿eh? enseñan a los niños primero hablar su idioma y luego hablar el idioma de la de viga. Por lo tanto, esto, solamente esa actitud, ya te abre a que siempre tendrás que hablar con el otro y que tendrás que negociar con el otro. Y no hay ninguna cerrazón. Por eso, cuando tú realmente haces una inmersión en otra cultura, o cuando la observas sin ningún tipo de juicio, y sencillamente observas, nos daremos cuenta de que hay muchos tips y muchos aspectos que nosotros también nos tenemos igual, pero los vestimos de otra manera. Y entonces empezarás a ser más flexible y obviamente más tolerante. Una de las cosas que realmente me ha ayudado muchísimo y que tiene que ver con lo que estoy explicando ahora aquí es mi multitud de viajes que he hecho he estado en muchas partes del mundo en América Latina, América Latina prácticamente he estado en todas partes pero hablando básicamente el mismo idioma no un, un chileno por ejemplo no ve el mismo mundo como lo ve un argentino ni menos un peruano o un colombiano etcétera no y los que están por ejemplo en México están más cerca de Estados Unidos sobre todo en el Norte de México cómo se nota la influencia de los Estados Unidos pero no solamente esto he estado en la India he estado en, en África he estado en Egipto concretamente he estado en, en Asia he visto um, Estambul he estado en, 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 los, países, en los países de mar Adriático etcétera y te das cuenta cómo hay diferentes culturas y diferentes formas de ver las cosas y lo único que te das cuenta, y digo único, es que al final todos hacemos práctica, prácticamente lo mismo, pero lo expresamos de, de formas diferentes y vestimos de formas diferentes. Por lo tanto, a colación de todo lo que estoy explicando, si nos centramos en una nación cualquiera, en un país cualquiera, una, una nación será más fuerte, más rica, si sus gentes aprecian y respetan la diversidad cultural. De todos los pueblos que la componen. Y aquí reside la auténtica cacareada unidad, que es apreciar la diversidad como un tesoro y no como una división. La, la auténtica unidad no se trata de que todo el mundo hable el mismo idioma, que todo el mundo tenga las mismas costumbres y todo el mundo haga las mismas fiestas, por decir la buena cosa, ¿no? o los mismos rituales. La unidad es el respeto a la pluralidad. Yo, por ejemplo, en mi país, que hay un montón de nacionalidades, un montón puede ser tres, cuatro, cinco, no es igual, no importa, pero dentro de esos hay, la, hay otras for, formas muy diferentes de expresar o de hablar hasta el mismísimo idioma español, o sea, está la comunidad gallega, la cantábrica, el País Vasco, la Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares, eh, Andalucía, etcétera, eh, y, y, y todas, todas tienen su propia diversidad cultural. Y por lo tanto, la unidad, por ejemplo, de, o la fuerza de mi país está en la aceptación de esa diversidad cultural que hace que seamos una nación muy rica culturalmente. Querer que todos piensen y hagan las mismas cosas de la misma manera, obviamente esto nos empobrece. Por lo tanto, la diversidad que hay en nuestro pequeño mundo, ¿eh? Eh, ya hablo ya a nivel muy pequeño, a nivel de, de relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, podemos ver que eh, esa nuestra forma de relacionarse con diferentes culturas o aceptarlas o rechazarlas es una, es una potencialidad que no desarrollamos en nosotros mismos y tomamos conciencia de que pensar de una, de una única manera nos lleva a una enfermedad como sociedad y que la uniformidad adormece pues no vemos otras opciones. Por poner un ejemplo práctico, yo recuerdo una vez que iba a buscar a mi hijo a una ciudad que estaba jugando a baloncesto. Hubo un accidente muy importante en Barcelona y quedó todo bloqueado. Y no podía salir porque no sabía por dónde, no, no conocía rutas alternativas. Y aquel día, a partir de, de este hecho, yo empecé a buscar rutas alternativas en caso de que bien, hubiese ocurrido lo mismo y, sin, y al menos eso me serviría para desarrollar una flexibilidad mental. Y, y así es. Por lo tanto, cuando desarrollamos diferentes maneras de ver las cosas, nuestra, nuestra, generamos mucha salud neurológica. No hay una plasticidad neurológica que nos permite a, a movernos. Si solamente hacemos el mismo recorrido, los demás a, perdemos mucha potencialidad en nuestra mente y en nuestro cerebro. Y hacer, por ejemplo, ejercicios diferentes, pues a, yo practico varios ejercicios como puede ser el boxing, como puede ser el running, como puede ser las pesas, andar, etcétera, etc. etc. Uh, la mente se va adaptando a los diferentes cambios y por tanto hay una flexibilidad neurológica. Por tanto, a colación de todo lo que estoy explicando, aterrizamos todo eso, la rigidez nos atrofia tanto mental como físicamente, la flexibilidad es salud en el sentido completo de la palabra. Por eso, Uh, tengan presente que nosotros no vemos las cosas como son, sino como realmente somos, que tenemos que abrirnos a cualquier experiencia y darnos cuenta que aquello que me gusta o aquello que no me disgusta tiene que ver conmigo. Y cuando empecemos a adaptarnos al, a los cambios, a la pluralidad, habrá mayor armonía y por tanto mayor salud emocional y también obviamente física. Bueno, pues hasta aquí la reflexión de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente de